Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thank you. Hoy fue un día muy difícil. Full of homework. ¡Ja! ¿Ya ves, Leticia? Tenemos un montón de trabajo. Y bueno, hoy hubo clase del colegio. Eso es lo peor. Classroom. Ah, sí, porque mi hija estaba quietísima. Y más que de matemática. Tenía de tomarle video a mi hija quieta, porque eso es algo que no se da muy seguido. Así que hoy sí la vi, como que estaba en clase y me decía, y quiero terminar. ¿Cuánto tiempo es, mamá? Y yo, no sé, va a depender de tu maestra, preguntarle, ahí está. No puedo, mami. Así que fue una mañana difícil. Y esto que solo fue una hora. Pero... Imagínate, sí. Sí, a mí no me gusta mucho eso para los niños. Siento que ellos no están preparados para recibir tantas horas al día. Siento que están trabajando mucho y aprendiendo poco. Sí, se está como que sacando a la carrera la situación. Sí. Esto. Quizás, no sé, ayer se me ocurría nada más como uno a veces le agarra por querer arreglar el mundo, ¿verdad? Entonces decía yo, sí, ¿y por qué no estudian los niños al estilo americano? Me refiero con relación al tiempo. Entonces podríamos, ¿qué? Terminar en, ¿en qué mes se termina? No sé, en junio podríamos terminar, por decir algo, y después agarrar 3 meses, y después de eso empezar otra vez, tal vez en 3 meses, podemos retomar una mejor manera de estudio, una dinámica diferente, o sea, puede ser distinto, pues. Y dejar de darnos paja, que estamos aprendiendo, que le estamos enseñando a los niños, no nos engañemos. Solo para mantenerlos ocupados. Puchica. Yo creo que eso está válido para los que están en bachillerato, que ellos ya son grandes, ya entienden un poco más, pueden hacer las cosas. Sí, sí. Y sobre todo, diría yo que se podría decir para tal vez los que se gradúan este año, sería una buena manera de ver cómo manejan esa responsabilidad, ¿verdad? Porque es una responsabilidad. Clases y hacer las tareas sin necesidad de que el maestro esté ahí. Sí, sí, sí. Sería bueno, pero para los niños sí, quizás deberíamos de darle así unos 3 meses de vacaciones para que vean o se organicen de qué manera se puede dar clase. Sí. Okay. Vamos a empezar. Ayer estamos viendo los adjetivos. Uh-huh. Sé que para algunos todavía es un poco confuso, así que dejo el foro abierto para si alguien tiene algo o quiere saber algo o algo no le quedó claro, para que en ese momento puede preguntar o podemos ver una lección o algo. Ustedes díganme, los que todavía no les quedó claro, los que quieren otros ejemplos. Sería bueno otros ejercicios, teacher, okay, para que nos vayamos familiarizando más. Perfecto. Y, teacher, ¿sí? Buenas noches, teacher. Mire, fíjese que yo estaba contestando ahí unos ejercicios que teníamos y me quedó la duda que ahí hay una pregunta que hacen que dice, dice, do they like their job? Si a ellos les gusta su trabajo. Uh-huh. Pero anteriormente lleva how, que para mí significa cómo. ¿Y por, uh-huh, por qué? Porque dice, how do they like their job? How do they like their job? How do you, correcto. Así, ¿y en cuál estás hablando? ¿En qué lección? Es donde están los ejercicios, es la número 3, donde están, terminé el 3. Luego de la 3 aparecen los ejercicios. Después de la 3 aparecen los ejercicios. El número 3. Es como ¿cómo le puedo decir? Para llenar, digamos, unos complementos. Digamos, llene la primera los complementos. Otro dice, use
la palabra correcta, unas oraciones. Entonces me llamó la atención eso porque dice a ellos no les gusta la... Vean en el chat del grupo, por favor. How do they like their jobs? Entonces, ahí dice si a ellos les gusta su trabajo. Entonces, yo quería preguntar porque me quedó esa duda, ¿por qué lleva how antes? Ajá. Pero ¿en cuál lección esos? Perdón, no le escuché. ¿En cuál lección? ¿3.2, 3.3? No, ya después de pasar la 3, pasamos la 3. Después de la 3 hay unos ejercicios que hay que complementar. Voy a ver si se lo puedo poner. A ver si lo encontrás. Sí, eso estoy viendo ahorita. Después de la lección 3.3 comienza un examen, es como un examen de... Sí, es el examen de que 1, 2, 3, 4, el 5 es. Ajá, comienza, si nos vamos al área de... Tal vez aquí lo puedes ver. Solo para expandir es el... A veces el E sería. El E, ok. Así le va a aparecer. Perfecto. De ahí complete the conversation, un scramble de sentence, select the correct words, y creo que es el de select question to complete the conversation. Sí, okay. Así estoy bien. Ese es. En el sí, ya la vi, que es I work at a restaurant, he's a firefighter. Es correcto. Ok. Entonces... Sí, ahí están las diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué le parece su trabajo? Es how they like their jobs. Where do they work? ¿Dónde trabajan? What does he do? ¿Qué hace? Esa número 3 que dice que ellos odian su trabajo. What does he do? Sí, ya la vi. How do they like their jobs? Me quedó esa duda y voy a preguntarle a Leticia por qué ponen how cuando yo, bueno, de mi forma de ver, how es cómo. Sí, pero solo es como para cuando lo usas en preguntas, no en respuestas. Por ejemplo, no puedes decir cómo cuando preguntas cómo funciona. Entonces ahí puedes usar how. Pero cuando preguntas ¿cómo te parece tu trabajo? O sea, nosotros decimos ¿qué tal te parece el trabajo también? O sea, ¿qué tal? Entonces ahí es cuando usan el how, no el cómo, porque no estás describiendo los pasos. Ajá. Ok, gracias. Uh-huh. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le ha quedado claro? Claro, como la horchata. Claro, con la horchata. Sí, así entiendo claro como agua, porque si no preguntan, acuérdense, si ustedes no preguntan, yo entiendo y seguimos, vamos a la unidad 4. Por eso, pregunten mejor en vez de quedarse con las dudas. Es que, teacher, yo siento que nosotros manejamos la... 4, teacher, perdón. Pero nuestro problema, o por lo menos el mío, no puedo decir nuestro, sino que el mío, es de vocabulario. O sea, mientras yo no me aprenda todo ese vocabulario, yo todavía voy a estar con eso. O sea, de aquí, ¿y qué significa esta palabra? Y a veces, por factor tiempo, por haraganería, uno no va al traductor, sino que uno lo que hace es adivinar, o sea, deducir qué es lo que quiere decir. Porque yo varias veces he hecho así. O sea, yo siento que el problema es de vocabulario porque siento que sí hemos entendido lo que, o sea, la regla en realidad. Okay. Pero ahí es de que nosotros pongamos un poquito más en cuanto al vocabulario, porque estos últimos ejercicios
Los hemos sentido difíciles porque, por lo menos mi apreciación fue que los que vimos el día de ayer, mi apreciación es de que, o sea, sí, o sea, sabemos alto, sabemos bajo, pero tengo que agarrar el criterio de quién hizo ese ejercicio. Porque hay otras palabras que quizás nosotros no las conocemos o son esas. O nosotros pensábamos que era esa y no era esa. Uh-huh. Y eso que estábamos con el traductor. O sea, parece que el traductor muchas veces le da algo muy literal. No es lo que quiso pensar la persona. Que es el problema cuando uno traduce un documento, ¿verdad? Que muchas veces cuando uno traduce un documento, uno tiene que analizar lo que ha traducido. Porque si solo lo transcribe, hay muchas incoherencias, por decir así. Entonces, ese es el problema, más que todo con modismos y vocabulario. Yo siento que lo que nos hace falta como que un poquito más es vocabulario. Conocer un poquito más palabras. Y, por ejemplo, cuando yo con los ejercicios de ayer, sentí demasiado vocabulario. Como le digo, no sé si porque no vi lo que es el primer módulo, pero yo el día de ayer en los ejercicios sentí demasiado vocabulario. Sentí que, o sea, he sentido que ha sido bastante vocabulario el que me ha tocado estar practicando, estar viendo de aprendérmelo, porque el detalle es que usted tiene la idea muchas veces. Pero, por ejemplo, yo cuando era pequeño confundía mucho árbol con el número 3. Uh-huh. Entonces, muchas veces uno tiene la idea, pero lo escribe mal. Entonces, todo eso hay que practicarlo, de estar escribiéndolo, tratándolo de pronunciar. Y cuando uno lo traduce, a veces lo tiene que traducir como dos o tres respuestas distintas. Entonces, siento que ahí es donde, por lo menos en mi caso, yo ahí me trabo un poquito, que muchas veces ni siquiera esta palabra, pero dependiendo de lo que dice, a veces lo traducimos de una forma, a veces lo traducimos de otra. Entonces ahí es lo que, en uno de los ejercicios de ayer, me parecía redondo. Uh-huh. En el traductor. Entonces decía, ¿y cómo puede ser que es redondo? ¿Redondo es lo contrario de qué puede ser? Entonces, ahí es donde le digo, quizás en cuanto a vocabulario, que muchas veces nosotros, o por lo menos yo me quedo, de que, pero ahí ya es, soy yo el que tengo que poner un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Pero lo que es la regla, creo que por lo menos yo sí me quedo un poquito claro. Bueno, me quedó claro, por decirlo. Ok. Sí, en cuanto a vocabulario, simplemente es de ir practicando y aprendiéndolo. Y definitivamente, dependiendo el contexto, es lo que significa la palabra, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, en español tenemos la palabra banco y cada quien entiende banco diferente. Si Fabricio me dice, voy al banco, yo entiendo que es al agrícola, al Cuscatlán. Pero si Eduardo me dice, me siento en un banco, yo entiendo que es como una silla, como cuando uno está en un bar. Entonces, todo depende el banco o diferentes palabras en español, porque ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, me dice Lilian, yo necesito una prima. Ok, ¿qué? ¿Una persona o necesita el dinero para comprar un carro o para una casa o qué? Entonces, es cuestión de que cuando uno traduce una palabra, le puede dar una variedad, una cantidad. Y ahí es donde uno tiene que deferir o entender el contexto. Entonces, obviamente, si estamos hablando de dinero, entiendo que banco es para de dinero y la prima es para el dinero. Pero si estamos hablando de familias o cosas de la casa, entiendo yo que el banco es algún mueble de la casa y prima es algún familiar. Entonces, es lo mismo con el inglés. Como decimos así, lo importante es el cuánto a estar desempeñando y estudiando el vocabulario. Y no solo el vocabulario que vas aprendiendo a diario, sino que el que has visto anteriormente. Eso es bien importante, no ir dejándolo y que, ok, ayer vi vocabulario de ropa. Hoy no, hoy voy a aprender otro. Porque es mentira que de un día para el otro te lo vas a aprender. Entonces, ahí sí requiere, en realidad sí requiere bastante tiempo. Por eso es que si se fijan en la mayoría de lugares, cuando uno estudia inglés para llegar desde cero a un nivel satisfactorio o un nivel avanzado, por lo menos son 3-4 años. Y son 3-4 años
no solo de clase, no solo de una hora de clase, sino que normalmente se pone una hora de clase y una hora lo que estás haciendo afuera de la clase. Una hora repasando vocabulario, estudiando, viendo las reglas, escribiendo, haciendo trabajo en líneas, todo eso. Entonces, no está mal. O sea, si, como vos decís, si no tenés el tiempo, ¿qué se va a hacer? No tenés el tiempo. Si no se puede, no se puede. Solo tomar en cuenta de que entre menos tiempo tenés, más tiempo te vas a alargar porque, o sea, no tenés el tiempo para dedicarle a diario. Pero lo que te ayuda mucho más es hacer un plan, como cualquier cosa, para todos. Hacer un plan y decir, ok, yo no tengo tiempo, pero a las 12 sí tengo tiempo, a la 1 sí tengo tiempo. O incluso, por ejemplo, yo cuando estudiaba diferentes idiomas, ¿qué hacía? Yo me grababa después de la clase, grababa el vocabulario en mi celular y cuando iba en el bus iba escuchando. Yo mismo me ponía la palabra tal, significaba tal en inglés o en español, y así me iba aprendiendo las cosas. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar sus herramientas. Entonces, yo tengo el celular, estoy en el bus todo el día o estaba en la moto un par de horas. Entonces, ¿qué me ponía yo los números? Me ponía, por ejemplo, el 1. Ok, 1, 1, 2, 2, y así. Y así uno va aprendiendo las diferentes cosas. Ponía manzana, apple. Sofi, vi que levantaste la mano. Sí, teacher, quería que me ayudara en una... Bueno, dejé por un momento ese y avancé con los otros, pero tengo problemas con el... Después del 13, uh-huh. Me aparece la A, luego la B y luego la C, que son están. Entonces, en esa he tratado de hacerlo, pero es que no me sale bueno. No te, la C, la que no te sale bien. La C, ajá. La que es de poner en orden. Ajá, ese. Porque... Ok. Donde dice que como que... No hay un espejo en su cuarto o algo así. Así es, así es. ¿Cómo? Exacto. No hay un espejo en su cuarto. ¿Cómo lo, con qué empezaríamos diciéndolo en inglés? There, exacto. There, ajá. Entonces, yo le había escrito, there isn't a mirror in the bedroom. Está correcto. ¿No me sale bueno? ¿Pero por qué no me sale bueno? Por lo mismo que hablamos anoche. ¿Sabe qué problema tuve yo, teacher, con esa lección? Sí. A veces daba dos espacios accidentalmente. Uh-huh. Por eso no me daba la respuesta, pero quizás estaba bien. Puede ser de que algún espacio de más tenga ella. Sí, eso es uno. A veces es... Y en las otras... bueno, voy a darle a ver. Sí, porque si así lo escribiste... No, siempre me sale mal. Sí, bueno, así pero lo... así como lo tengo. Y el otro es que la pintura en... Ay, eso sí no lo entiendo. ¿En cuál? ¿En la C? Ajá. Siempre en la C, que son tres. Ah, sí, sí. La número dos, decís. Ajá. Ajá. Ok. There are, no sé. Así there es. There are no picture. Así es. There are no pictures in the hall. Correcto, así es. Así la dejé yo y me salió buena. Sí, así es. Sí, también. Exacto, así como está en el chat. There are no pictures. Ahí está en el chat, Sophie. Ok. Yo lo voy a ver. Y el otro, para no quitarle mucho tiempo, también ese there are. There are, sí. Es que así in empieza la oración. Uh-huh. Ok. Bueno, ya voy a... Vaya, y completarlo, sí, alguien le puede escribir... Uh-huh. La número uno, ajá, there aren't any curtains in the dining room. Así es. Es la tres, ahorita le paso la uno. Sí, sí. Sophie,
no me acuerdo. ¿Estuviste al final? ¿Estuviste al final ayer? Sí. Entonces es lo que estamos. Donde chistan mucho. Sí, pero es lo que estamos hablando con Leticia. Lo de Leticia, que a veces el problema no es que tu respuesta está mal, sino que la respuesta, hay un espacio, una mayúscula, una puntuación, un punto, algo que no está. En mi caso había que ocupar las opciones que estaban arriba. Marvin, se te olvidó la palabra A. A la A. Ajá. Sí, es cierto. Okay. Rosalba, ¿querías decir algo? Sí, teacher, en eso de los adjetivos es que me cuesta un poquito. Ok. Ese es lo de ayer. Entonces, sí. Perfecto. El problema debe ser algún espacio, porque a mí me dio el problema el apóstrofe. Que fue con lo que le contó el profe. Ah, sí. Estaba poniendo el acento, no le estaba poniendo apóstrofe. Sí, acuérdense también que hay diferencia de entre el apóstrofe y el acento. Sí. Sí. Ponerle punto también. Vale, voy a revisarlo bien a ver si lo puedo. Sí, sí. Pero gracias por la ayuda. Sí, tus respuestas están correctas. Lo que debe de hacer es algo técnico. Por ejemplo, una letra mayúscula incorrecta, un punto incorrecto o, en el caso de algunos, el apóstrofe o doble espacio en una palabra. Ajá. Lo que, excelente tip que dice ahí Lilian. Igual yo, a veces lo que hace, te sale mejor, es copiar la palabra y pegarla ahí. Porque así ya sabes que te va a salir como lo registra la máquina. No le vas a poner pensando que es el apóstrofe y le vas a poner el de acento o de otro. Sí, y lo que mencionaba Rosalba, lo de ayer, la idea, Rosalba, es que cuando usamos el verbo be, que si se acuerdan que el verbo be en realidad son tres, es am, is y are, ¿ok? Entonces, lo ponemos después, lo que estamos describiendo, o lo que queremos decir de la persona, de la cosa, lo ponemos después del verbo be. Entonces, por ejemplo, ponemos he is smart. Pero si no tenemos el verbo be, entonces va antes de lo que estamos describiendo. Entonces, por ejemplo, en el siguiente, he has a nice car. Los dos es he, pero en uno lo estoy describiendo a él. Entonces, he is smart. El smart va después del verbo be, pero en el otro, la descripción nice va antes del carro. ¿Por qué? Porque no tengo un verbo be. Entonces, la idea es simplemente de ir ordenando las palabras de cuándo tenemos o no tenemos el verbo be. Si tenemos el am, el is y el are, es más fácil acordarse porque tiene que ir después. Si no está esa palabra, entonces tiene que ir antes de lo que estás describiendo. Ayer, si se acuerdan, una de las primeras que vieron era el del gato. ¿Se acuerdan que el gato pequeño era blanco? Sí. Ok. Entonces, definitivamente sabemos de qué estamos hablando, de un gato. Y sabemos que el gato, no hay un verbo be. Entonces, sabemos que la última palabra tiene que ser gato. ¿Por qué? Porque no hay un verbo be y es toda la descripción tiene que ir antes. Entonces, de acuerdo, teacher. Perdón, teacher, me acaba de repetir, cuando no hay be, todo tiene que ser antes. ¿Cómo así? No comprendí, perdón. Ahí es como en el ejemplo. Okay. Ahí, entonces, cuando tenemos el verbo be, lo voy a escribir ahorita. Cuando tenemos el verbo be, la descripción va después de la cosa. Entonces, en este caso,
en estas dos oraciones que acabo de escribir, estamos hablando de un gato. Como en la primera no hay el verbo be, no hay el am, is, are, entonces toda la descripción va a ir antes del gato, antes del cat. En la segunda, como sí hay el verbo be, que es el is, toda la descripción va a ir después de eso. Ok. Ok. Uh-huh. Rosalba, no sé si eso te ayuda. Sí, teacher. Ok, ok. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No crean que estamos perdiendo tiempo. La idea es, si tenemos que pasar un día repasando y viendo, eso no es pérdida de tiempo, eso es aprovechar el tiempo. Porque si tienen duda es porque se han estado estudiando, han estado haciendo los ejercicios y se han dado cuenta. Cuando no tienen ninguna pregunta, normalmente es que no dicen nada y no sé qué preguntar. Eso es lo importante, no tengan pena en preguntar. Si todavía nos queda 2 días esta semana y 4 días la otra, ¿sí? Y tenemos la unidad 4 y 5, no hay problema. Ok, teacher, respecto a knowledge check, uh-huh. tuve bastante problemas para poder llenarla porque yo lo llenaba según mi criterio, ¿ok? Lo que lograba entender. Pero sin embargo no era así, me salió mal alrededor de 5 o 6 veces cada pregunta. Ok, ¿te acordás más o menos cuál knowledge check estás hablando? ¿Era de la 3, de la 2, de la 1? ¿O eran todos en general? ¿Eduardo? Sí. ¿Te acuerdas cuál knowledge check era o era todos en general? No, era la 3.10. 3.10, ok, perfecto. Ahorita la veo. Ok. Entonces, ¿le cambiabas la profesión o solo cambiabas el orden de las palabras? Según el ejemplo, yo le agregaba el has. Ok. Y me basaba según el ejemplo, el número 1. Sí. A doctor job is interesting. Uh-huh. Y en el ejemplo dice, a doctor has an interesting job. Ajá. Y en la, pero todos llevan has. Todos llevan has. Sí, toda la respuesta llevan has. Exactamente como está en el otro, como en el ejemplo. Has an. No, acuérdate que el an era de la regla. La regla de an es solo para las palabras que inician con vocales. Okay. Ajá, por ejemplo, ingeniero. Engineer es una vocal, entonces es an. Pero, por ejemplo, teacher... es consonante, entonces usamos A. Ok. Entonces, la diferencia de an y A era que si empieza con una vocal o no empezaba con una vocal. Ok. Uh-huh. No sé si porque si estabas usando an. Police, plumbers, solo la número 5 te viera, sí, la número 5 te puede haber salido bien porque es la única con otra con vocal, de aparte todas las demás son consonantes. Sí, es cierto, sí, la 5 nada más sería, ¿verdad? Sí, solo la 5 me imagino que te salió bien porque es la única que tiene vocal. Sí, porque de ahí todas me salieron malas. Uh-huh. Entonces, ahí me he quedado ahorita. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda? Teacher,
Teacher, por si me desconecto, no es por no querer estar en su clase, está lloviendo demasiado fuerte aquí en Ciudad Barrio. Ah, ya decía, yo escuchaba un ruido, pero no sabía qué era. Es eso. Okay. Sí, pero es eso. Por si acaso desconecto en algún momento. No hay problema. Si la idea es, o sea, trate de hacer lo que puede, y si no se puede, bueno, no, ahí está el WhatsApp y ahí mandamos los links, pero... Está ahora, bien. ¿Ahorita alguien sí, ahorita. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta? Acuérdense, por lo visto, muchas de sus respuestas están correctas. Lo único que está mal es a veces una letra o como una letra mayúscula o algo así. Por ejemplo, en el que Eduardo acaba de mencionar, era la letra N que le estaba poniendo de más. Y solo por una letra sí se lo marca mal toda la respuesta. ¿Alguien más? Ok, perfecto. En realidad ya terminamos la unidad 3, porque la última sección de la unidad 3, que es la 3.11, la 3.12, es más que todo es lectura. Y en realidad la lectura, ahí aparece, hasta ahí el video que se la leen, le va diciendo de Lisa Parker, ahí hay lo que dice en español a la par. Yo sé que algunos habían dicho que no podían ver lo que dice a la par. Entonces, para ayudarles, este se lo voy a poner aquí para que esté claro qué es lo que están diciendo, para los que lo quieren anotar o copiar y ponerlo en Word o alguna cosa. Vamos a ver. Por si yo sé que algunos tuvieron dificultad en viendo la 3.12. Teacher. Sí. Lo que yo no puedo ver es el video. Se ve bien borroso las imágenes. ¿El video? Uh-huh. Ok. Sí puedo leer lo que dice en español, pero en sí el video no se entienden mucho las letras. Están bien borrosas. Sí, teacher. El problema es con el video. Ok. Ahí es donde uno... Porque está la traducción, o sea, la parte, pero en el video a veces uno quiere retomar la palabra. Por cómo se escribe, pero ahí es donde uno se la amplía, solo se pone borroso. Y yo uso lentes y no lo alcanzo a ver. Ok. Y déjeme ver. ¿Y la están viendo en su celular o en la compu? Yo en la compu. La compu. Y chévere, es lo que le decíamos ayer, que no se miran los videos, no se mira lo que escriben en inglés, se lee solo lo de español, pero lo de inglés, que es lo que importa, no se lee. Que muy, muy pequeño, ¿verdad? Para él. Pero es que es bien raro. Yo en el módulo anterior era el mismo video y la misma plataforma y se leía legible. Ahora se ve como que es un video transparente y solo se ven las letras, pero no se logra leer. Voy a compartir. Entonces, así, no se aprende. Sí, no sé qué puede ser el... Yo escribí ahora a Jonathan, pero no me ha respondido lo que hablábamos ayer. Entonces, esperemos que nos den soporte, porque de esa manera no podemos ver la estructura de las oraciones en inglés. Sí lo vamos leyendo en español, pero esa no es la idea. Exacto. Ya le entendí. Sí, aquí estoy viendo que hay momentos como que está... como que si alguien lo borró con tinta o lo escribió con tinta media, que está ahí. Es correcto. Y así es para todo el módulo, sí. Todo este módulo aquí arriba. Ok. Vamos a ver. Lo voy a escribir yo a Jonathan también, a ver si nos puede apoyar o a ver qué pueden hacer. No sé qué más pueden poner ahí para que puedan mover esas partes. Ahí le mandé una captura de imagen de cómo se me mira en la computadora, teacher. Entonces, si usted ve, no se alcanza a ver bien las palabras. Sí, es que se ve pequeño, un poco borroso. Vamos a ver qué podemos, a ver qué puede ayudar Jonathan, a ver si lo puede arreglar o no. Aquí Macis pone, a ver cómo le aparece a Macis también. Ok.
¿Alguien más tenía alguna pregunta o duda? No. Ya vi. Ok, Macis, ya vi como lo que como mencionas. A saber por qué. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, iniciamos lo de los temas de hoy. Voy a acostarme. ¿Sí? Está lloviendo demasiado, teacher, lo siento. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, no hay problema. Ok, bye bye. Ok. Perfecto. Entonces, hoy la idea es, los demás temas era la comida y lo que ya les iba enseñando anteriormente. En realidad, hasta ahorita es que lo iban a ver, pero por lo que el tipo de vocabulario que veíamos antes, ya les empezaba a enseñar lo que era contable y no contable. No sé si se acuerdan un poco la diferencia en inglés, qué es la diferencia entre una palabra contable y una palabra no contable. Sí, teacher, el agua, por ejemplo, el gas, todo eso. Que mencionaba que lo líquido. Tenía que ser líquido, grano o gases. Muy bien, muy bien. Eso es la mayoría de las cosas. Bueno, por lo menos esas cosas casi siempre no son contables. Y siempre hay, como cualquier cosa, siempre hay excepción, pero en general lo que es granos, líquidos y gases son cosas no contables. La forma más fácil de pensarlo es que lo que se llama uncountable, ¿ok? Ok. Solo tienen una forma de escribir la palabra. No es si la palabra lleva o no lleva una S. Eso no tiene que ver con singular y plural. Porque la palabra puede llevar S, ahí como en el ejemplo, pero no hay una palabra que no lleva S. Por ejemplo, en inglés, dan noticias is news. Pero no existe la palabra noticia. Solo son noticias. No hay una palabra que, voy a ver la noticia. No. ¿Cuál es la noticia? No. Solo hay noticias con S. Eso es la diferencia. Que contable no es si le ponemos 1, 2, 3. La idea de no contable es que si hay dos formas de escribir esa palabra. Hay un singular y un plural. Si hay singular y plural, entonces es contable. Si no hay esas dos formas, entonces es no contable, que es uncountable. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque con eso depende si usamos la palabra some, any, and, todas esas palabras. ¿De dónde estoy sacando yo estos temas de hoy? Esto es hasta el 4.3. El 4.3. Entonces, de lo que estamos viendo hoy, de la 4, que es de la comida, y el 4.1, que es el ejercicio de la comida, al 4.3, que es de idea de contable y no contable. En este momento, voy a compartir con ustedes algunos links para que podamos practicar un poquito las palabras de vocabulario y también podemos practicar lo que es contable y no contable. ¿Hay alguna duda? No, teacher. Okay.
¿Todos tienen los links? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Okay. Let's go to our groups. Hoy creo que vamos a trabajar en grupos de tres. Carlos, Macis, ¿están teniendo? ¿No pudieron entrar? A mí me dio problemas el Inter, me decía conexión inestable, entonces me tocó deshabilitar el Wi-Fi y volverlo a encender. Ok, ok. ¿Cree que te intente meter a otro grupo otra vez, Macis? Sí. Ok. Creo que ya recibiste la invitación. Ahorita no. 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 Vamos a intentar a otro grupo. Nada más, ¿sí? Nada. Nadie me quiere. No, no, es que ahí te tiene que aparecer invitado. Vamos a ver. No, no te aparece ninguna invitación. No. Voy a empezar a hacerlo yo solo y cualquier duda le pregunto. Ok, perfecto. Serían las chips. Chips. Sí, acuérdense que hay dos palabras para ese. Uno es chips y el otro es potato. French fries. French fries. Uh-huh. Este es tocino, sería bacon. 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 Vaya, le hicimos el primero. Hay varias palabras que ya se saben entonces. Sí. Amén. Por la ¿cómo comida? No, pero lo que funciona es, yo estoy practicando con Hello English y Duolingo. Está bien. Funciona. Sí, funciona, por lo visto, funciona. Ajá, y este es bacon. Bacon. Correcto, bacon. Bacon. Sí. Bacon. No, no bay. Bay, no bay. No, bay. Bay. Bacon. Sí, bacon. Yes. Uh-huh. Nice. Next exercise. ¿Qué significa, mi amor? Bacon. No, mi amor, no es eso.
Con la segunda. Sí. Meat. Meat. Carne. Pizza. Cheese, ¿verdad? Sí. Mi esposo me hace burla que me ponen los muñequitos y las letras, dice que como que estoy en kinder. Ay, qué verdad estoy. Ay, no. Este sería huevo, la B. Bacon será. No, mi chip, quizás. No, porque no es queso. Cheese, no es queso. Es chip, ¿sabes? Sí. Para mí es nuevo. Eso también para mí es nuevo. Este es el es bacon. Ah, vaya, ok. Me imagino que me califica, sino que ahí solo le va a salir uno. Ahí se la va dando la respuesta. Hoy vámonos al otro. Sí. Ahí está el ticket. Vamos a ver la siguiente. Sauce. Sauce. Ok. Chicken. Nuevo para mí. Sauce. Ajá, igual, nuevo para mí. Hot dog. Hot dog. ¿Dónde está? Pasta. Sí. Spaghetti. Nah, ustedes pueden. Qué buen grupo, me han dado. Con la fruta. Y ese es chorizo, quizás. Este no es de salchicha, pero creo que es. Sausage. Chorizo. Y este es una pierna de pollo. Pollo. Chicken. Y hot este dog. Es hot dog. Y esta es una. Espagueti. Check. Ya ves que varias se pueden ya. Y esto, yo creo que esas tenemos bien extensas. Unos morimos en otro lugar, pues. Ahí sí, ¿no? Sauce. A saber qué es. Chorizo. No es eso. El de la cuchara, teacher. Ajá, pero no, sausage es chorizo. Ya. Sugar. Ham. Eso sí es. Sausage. Esto está fácil. Chicken. Hot dog. Y espagueti. Okay. Uy, ¿qué hice? Solo cambia de pantalla, Lee. No hay problema. Tranquila.
No regreso, ¿dónde está el chat para ver el link? Se le trabó. ¿Me trabó? Si quiere, póngale ahí dejar de compartir y ahí sí, muchas veces eso hace que reaccione más rápido. Cierto, 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 aquí estoy. Yo también soy teacher. Sí, de verdad. Solo que yo no de inglés. ¿Y de qué? Ah, yo trabajo en recursos humanos y doy clases de recursos humanos. Ah. Y ahora sí, estoy trabajando así en la plataforma. ¡Qué bien! Sí. Vaya. Hey. Pero esto ya habíamos hecho, ¿verdad, Ros? Los salva. ¿Cómo te va, Macis? Solamente con uno con las papas, me parece como chips. Ah, sí, sí, sí. Yo lo conocía como fries. También, también, chips o fries. Normalmente los americanos le gustan la palabra fries y los británicos y australianos le gustan la palabra chips. Ok. Este también tenía otra. Vaya. Estoy en la 4 y me parecía recuento lo contable, no contable, ¿verdad? Ok. El café yo lo puse como no contable. Ajá. Pero me parece que es contable. Porque me dice que puedo ir a un restaurante. Sí, es el. Porque en ese estoy ahorita. Es el ejemplo. Porque me salió es mal. Es el primero, el primer es link. El primero. Sí, el okay. Primero. El primer link. Finch Little Coffee. Es en la número 11, el primer link. Yo lo puse como. Yo lo puse como no contable. Y me dio, creo que error. O quizá era del anterior, ¿no? Dice que el café es contable porque puedo ir a un restaurante y pedir 2 tazas de café. Pero entonces, si nos ponemos a ver eso, yo puedo ir a un restaurante y pedir 2 vasos con agua. Ajá. 2 botellas con agua. Puedo llegar a pedir 1 litro de leche. Sí, puedo llegar a pedir. Ajá. Sí, pero ahí está la explicación, que no es la taza, es 2 cafés. 2 cafés. Ajá. Entonces, cafés lleva una S. Por eso se puede, por eso es, a veces es contable y no contable. Pero solo parecía coffee, no parecía con S. Sí, sí, aquí te la puedo compartir. Estoy viendo lo que es ajá. Ahorita. Permíteme, ya lo comparto. Aquí está. Ajá. Ok. Coffee es un ejemplo extraño porque puede ser contable y no contable. Café, que es un líquido o un polvo, así que a veces puedes pensar que no puede ser contable. Aunque en un restaurante puedes pedir 2 cafés, uh-huh. Que significa 2 tazas de café. Pero sí. no decís taza, sino que 2 cafés. Como la palabra café lleva S, entonces por eso es que a veces puede ser contable. Pero cuando se contable, la explicación. Solo te da la explicación de que a veces es contable y a veces no es contable, pero no es que te lo marcaba mal. Ajá, me lo marcó como malo. Esa era no, la... te lo marcó como correcto. Yo lo puse, quiero ver. Sí, me lo marcó como correcto, ¿cierto? Es correcto. Solo que te está explicando de que también es una de las palabras extrañas porque en algunas circunstancias puede ser que sea contable. Contable. Como por ejemplo cuando vas a un restaurante. Sí. Ok. Sí, esas eran las dos. O sea, esa y la anterior, la de la... Ah, había una más. Hamburguesa. Okay. Esa, pues, yo la conocía como burger. Nada más. Ah. Y aquí, en los ejemplos que usted me ha dado, me parece hamburger. Sí, sí, sí. Entonces, ¿las dos son correctas? Sí, es como la refrigeradora.
Entonces, sí, estábamos bien, bien emocionados ahí, teacher. Ahí decía. Sí, ya veo que estaban avanzando. A veces, la, como por ejemplo, refrigerator o fridge, veterinarian o vet. O sea, no es que sean diferentes, sino que simplemente es una forma más corta de decir la palabra. Ok. Por ejemplo, como por ejemplo lo que dijiste, es que eran los, lo que son fries. Esa es una forma más corta de lo que los americanos lo dicen, porque lo americano es French fries, pero muchas veces solo dicen fries. En vez de decir papas francesas, dicen fries. Uh-huh. Ok. Ok. Veo que están bien. Veo que en el caso de que casi todos saben mucho vocabulario de comida. Ya veo que les gusta comer, porque ahí no estamos teniendo la pizza, la hamburguesa, la papa, hasta el tocino ya se me lo podían en inglés. Ya veo que estamos bien. Es la influencia. Es la influencia internacional en nuestro país. Solo, sí. Solo véalo, solo véalo. Sí, es que yo... los cachetes que nos manejamos. Sí, sí, sí. No, y es cierto, porque cuando uno va a un restaurante, muchas veces las palabras de inglés aparecen en el menú. Por ejemplo, yo no veo, muchas veces yo no veo una hamburguesa tocino. O sea, veo una bacon cheeseburger, bacon burger, bacon. Y así la conocen. Y uno habla, lo pide así en inglés. Uno lo pide también, uno va a Wendy's, ah, quiero una bacon burger. Y así lo pide, y porque así aparece. Entonces, a mí me pasó una vez en domicilio. El hombre del domicilio me dice que qué tipo de salsa o aderezo quería, y entonces me lo dijo, y yo no le entendí lo que me dijo, solo ayer me mencionó, pero yo no le entendí, no le puse atención, y le terminé respondiendo, barbecue. ¿Pero te entendió? No, él me entendió, claro, pero yo de repente, ups, hey, ¿qué te pasa? Sí, barbacoa. Sí, sí, sí. Así pero es. Sabía lo que quería, pero le dije barbecue, no solo a ellos. Es que sí, uno se acostumbra. Se me sale el nativo. Se me salió el nativo. Ahí está. ¿Cómo no? Bueno. El Fabrizio se ríe. Bueno, acuérdense, lo importante es ya deben de haber, para mañana, haber finalizado los exámenes de la 3. ¿Por qué? Usted puede tardarse otro día, otro dos, pero si se tarda más días, se le va a ir acumulando más, porque ya estamos en la 4. Y la 3 es, si se fijaron, como vimos hoy, la unidad 3, al final hay un examen con varias secciones. Entonces, eso para que tomen un poquito de tiempo. Sin embargo, acuérdense, si salen mala nota, como estamos hablando al principio con Rosalba y Soya, creo que era de que muchas veces es por una letra, una puntuación o algo así. A veces no es que uno lo tiene mal, uno dice, ay, que no he entendido. No, revisen cuidadosamente lo que escribieron con lo que aparece ahí de opción. ¿Ok? Ok. Está bien, teacher. Ok. Excelente. Pasen buenas noches. Mañana vamos a estar iniciando desde la 4.4. ¿Ok? Good night. Entonces, good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Gracias, teacher. Thank you. Good night, teacher. Gracias. You're welcome. Good night. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.